Hasta Santa Elena llega parte del perímetro urbano de El Retiro, precisamente hasta La Canoa y el Alto del Cauce. Este programa lo estamos haciendo en un sector de La Vereda, con la parte de El Morro donde vive don Luis Eduardo Mejía. Ah, no, cuando yo estaba en el servicio, como nos llevaban por la noche al campo, al terreno, y nos amarraban 12 soldados con un lazo, para que no nos perdiéramos. Ay, me pucha. Y entonces allá la culebra jugaba al machete. Y entonces yo dije que no volvía. Que yo no volvía al terreno, que, y entonces una noche volvieron y nos formaron y entonces como yo no me excusaba para nada, era más bien un soldado bueno. Entonces ese día sí me rebelé, pues. Y entonces el capitán preguntó, a ver, salgan los soldados, den un paso adelante a ver el que no pueda ir al terreno. Entonces yo salté adelante. Diga, ¿qué le pasa al soldado Mejías que no puede ir al terreno? Ay, mi capitán, fue que nos dieron esta semana unos calzoncillos, que nos daban calzoncillos ¿de qué era? De liencillo. Y eso había veces que quemaba uno. Eso quemaba uno, oiga. Y entonces, no, pero eso no tenía nada, no tenía sino miedo. Porque es que verdad, la culebra ya sí es una cosa muy berraca y yo le he tenido toda la vida muy a la culebra. Y entonces, claro, como yo no me excusaba, entonces ahí mismo me dijo, cámbiese por el imaginaria. El imaginaria es un soldado que presta servicio en los dormitorios. Y dije, como ordene mi capitán, y salgo más contento yo que un piojo en la corona. Oiga, que se va a cambiar, que vaya que a la fila, que para que se vaya. Le dije al otro pobre. Y yo me quedé allá más huete. Y esa fue la que me pasó a mí.